chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy estamos aquí en la serie Survival. Y bueno, chicos, muchos dijeron que grabara más de noche. Y traté de grabar más de noche. Ahorita estamos a la 1 de la mañana. Y voy a tratar de comentar bien, chicos. En el anterior episodio creo que no estaba comentando bien. Hoy es el siguiente día que estoy grabando esto. Y traté de dormir mucho en el día del anterior día. Así estoy muy enredado, chicos. En el anterior día traté de dormir un poco más. Para que más que todo no se me hiciera tan pesado. Y pues nada, vamos a lo que viene siendo conseguir un poco de iluminación, chicos, que es lo que nos falta. Y mucha gente me estaba diciendo que posiblemente si me metí a esta cueva, que coméntenme, chicos, las recomendaciones que me darían, que si me metí a esta cueva podía haber encontrado algo, pero no hay nada. A ver, tenemos lo que viene siendo iron, que está bastante bien. A ver, vamos a picar un poco por acá, y que igual ahí arriba dejamos solamente la mesa de crafteo. Y como les digo, chicos, en esta ocasión estamos grabando a la 1 de la mañana. Vamos a ver qué podemos hacer, como les digo. O sea, si notan un poco de el tema de la hora de comentar, pues es básicamente porque estoy grabando muy de noche. Y les quiero comentar de que espero que apoyen esta serie con su like, chicos, que igual se agradece. A ver, voy a poner por acá. Voy a tratar de comentar fuerte igual con el editor, chicos. Voy a tratar de subirle un poco el volumen a mi micrófono. A ver, vamos a poner esto y voy a poner... Ay, Dios mío. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer esto. Ok, vamos a poner un horno por acá, chicos. En esta ocasión, mucha gente me está diciendo, no, hazlo más noche. Y traté de... más que todo puse alarma, porque la verdad no aguantaba el sueño del día anterior. Y traté de, lo que yo diciendo, hacer esta serie un poquito más de noche. Ahorita estamos a la 1 de la mañana del sábado. Y pues nada, voy a ver qué tal. Chicos, pues les quiero comentar de que si sigo viendo apoyo, chicos, en la serie, voy a seguir trayendo capítulos. Como les digo, yo la verdad me gustaría mucho, lo que viene siendo, pues traer la serie todos los días, pero los domingos creo que no, chicos. De verdad quiero tener lo que un día de descanso, porque la verdad es muy pesado para mí desvelarme. A ver, aquí tenemos iron. A ver, no es bueno picarlo así, según yo. Así que vamos a, lo que viene siendo, quitarlo así. Y como les digo, gracias a toda la gente que está ahí apoyando la serie. Como les digo, estamos más que todo haciendo una serie para buscar actividad paranormal en Minecraft Pocket Edition para los que son nuevos. El episodio anterior no vimos nada. No, la verdad, salió agua de ahí. Qué raro. A ver, mucha gente me está diciendo que en diferentes partes. Se miraba, se puede decir que... caras y esas cosas, chicos. Trataré de buscarlas en el episodio y posiblemente suba un video de eso, pero bueno, la verdad, chicos, yo no creo en esto, solamente es para comprobar y salir de la duda. Pero bueno, ¿cuánto aire tengo? Tengo 7. Me voy a hacer la pechera y el peto. Es que sí da miedo, o sea, sí da miedo porque estoy jugando bien noche, chicos. Sí da mucho miedo. Aunque yo no me da mucho miedo, pero igual, sí da cosa jugar Minecraft. Que esté Minecraft de noche y que estés jugando esto de noche, se da miedo. Ya saben que yo mucha gente dice, ay, ¿por qué grabas esto? O sea, ahora estamos buscando actividad paranormal y a ver qué se encuentra. Igual ya les expliqué a mis padres que estamos haciendo una serie de esto. Y para los que no sepan, chicos, pues mi padre sabe que hago videos para YouTube. Mucha gente me dice, ¿saben que haces videos para YouTube? Sí, creo que cuando tenía cerca de 10.000 suscriptores les dije. Y por ellos no hay problema. A ver, voy a poner más iron y más combustible. Está perfecto. Y vamos a lo que viene siendo agarrar esto y hacer un peto. Igual, chicos, ahorita vamos a lo que viene siendo conseguir. Es que yo pienso que si me encuentro una de esas cosas, como Herobrine o algo así, que no creo, me van a destrozar. Bueno, vamos a seguir agarrando esto, chicos. Y bueno, voy a bajar por acá. A ver. Por acá. Creo que no hay nada, chicos, no hay nada. A ver, cuidado por aquí. Y pues nada, vamos a agarrar todo esto. Tenemos todo el iron. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer antorchas para que ustedes puedan ver un poquillo. Y como les digo, chicos, la verdad está un poco extraño el tema de esta serie. Como les digo, si yo veo un montón de apoyo, solamente mucho apoyo, voy a traer la serie todos los días. Así que espero que apoyen esta serie con su like, chicos. Y pues nada, voy a craftear más palitos y voy a craftear muchas antorchas. Está perfecto, tengo muchas antorchas para iluminar, más que todo para que ustedes puedan ver. Y sí, o sea, sí da cosa grabar a estas horas, pero lo estamos haciendo por la química, mentira, por la ciencia. A ver, está perfecto, vamos a subir por aquí. Iluminamos. Ay, Dios mío.
Y lo que hice, chicos, durante el día es que me dormí. O sea, en la tarde, yo no soy de los que se duermen en el día. O sea, de que me duerma así, pero solamente me duermo cuando estoy enfermo o tengo mucho sueño. Y ayer me dormí, no sé por qué. Pero ya saben, todo sea por esto. Y chicos, les quiero comentar de que por favor apoyen la serie con su like, chicos, para seguir con la serie. Como les digo, yo la verdad es muy duro para mí desvelarme tanto. Ahorita me desvelo porque estoy en vacaciones, pero la verdad se me hace bastante duro el tema cuando estoy en la escuela y todo eso. A ver, subir por aquí. Perfecto, perfecto. Estamos acá arriba. A ver, no se mira nada. A ver, perfecto. Vamos a ver por acá. Y aquí lo que voy a hacer es... Es que ya no miro más aire. No creo poder sobre explotar esta mina. A ver. Como les digo, mucha gente me estaba pidiendo una serie. Igual aprovechamos para hacer una serie de 2 en 1. Y pues voy a tratar de comentar bien, chicos. Pero ya saben que mis padres están durmiendo aquí a un lado. Y se me nota con más ganas que el episodio anterior. Es que el episodio anterior, chicos, estaba a las 2 de la mañana. Y aparte, yo ahorita me acabo de levantar. Puse alarma, o sea. Puse alarma para levantarme a jugar Minecraft. O sea, esto es lo que tienes que hacer si eres youtuber, ¿verdad? En realidad no, chicos, en realidad no. Es que sí da cosa estar aquí de noche. Aparte mi cuarto está todo oscuro. A ver, a ver, a ver. Solo se escucha el aire acondicionado encendido. Y nada más. Espero que no se esté escuchando. A ver. Dios mío, Dios mío. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver. Voy a tratar de lo que viene siendo bajar un poco a la mina. Pero igual, a ver. Mucha gente me dice... Hay otro nombre aquí, no, no hay ningún nombre, como pueden ver no hay nadie conectado. A ver. Porque dice nada, es que yo la verdad yo quiero confirmar esto y no que, ah, es que siempre hay la duda, chicos, siempre hay la duda. Y a mí no me gusta tener la duda, a ver. Me voy a ir, chicos, me voy a ir a investigar, a ver. Aquí hay una mina. Es que me da cosa, a ver, vamos a ver por acá. Aquí hay una mina. Podemos, es que ya no tengo cosas que cocinar si no me pasara la noche aquí. Y pues nada, vamos a ver por acá. Es que esto no se hace de noche, ¿qué? Digo, no sé si de día, Dios mío, me confundo. Incluso ayer se notaba que no estaba con... A ver, si notan mi voz, chicos, un poco más ronca, lo normal es porque me acabo de levantar. O sea, como les digo, o sea, yo no sé qué hago grabando esta serie, la verdad. Espero que la verdad tuvo bastante apoyo, casi llegamos a los 4000 likes o algo así. Si esta serie, chicos, tiene mucho apoyo, le voy a seguir. Pero, Dios mío, ya saben que estamos buscando anormalidades de Minecraft, que se ha hecho muy famoso esto y pues quiero confirmar. Igual, chicos, no creo que pase nada de eso, pero bueno, vamos a lo que diciendo, quitar esto. Y ahorita mismo es que lo que pasa es que voy a terminar con las ojeras. A ver, aquí hay un mob spawner, según yo. A ver. Sí, es de qué. Oh, no tenía dificultad, fuck. Es que ayer grabé videos y... Perdón, chicos, perdón, pero no tenía dificultad. Y como les digo, o sea, vamos a quitar todo esto. La verdad es que no está... Dios mío, a ver, voy a ponerle más. Está perfecto. A ver, aquí es suerte marina. Esto viene bien, chicos, porque según yo, pescando con suerte marina en una caña, obtienes... puede que te toquen cosas geniales. A ver, voy a lo que viene siendo poner esto por acá. A ver, ¿dónde está la mesa de crafteo? A ver, voy a hacerme otro. Como les digo, chicos, con suerte marina, lo que pasa es de que te puede tocar cosas épicas. A ver, ¿qué más me puedo hacer? ¿Un arco? ¿Tengo flechas? No, no tengo flechas. Así que vámonos, vámonos aquí, porque la verdad no quiero aprovechar el tiempo. Ya se hizo de día. Es que se nota muy, yo siento, no sé, sientes la presión o sientes algo extraño, chicos, cuando está de noche y tú estás jugando de noche. O sea, no sé si se les pase, pero me da cosa. No es que me tenga miedo, me da cosa. Me da cosa. A ver, vamos a agarrar esto, que siempre es bueno traer un combustible, que en este caso es carbón. Y pues nada, vamos a ver por acá. Ahorita terminando este episodio, chicos, me voy a ir a dormir, que la verdad, yo pienso que sí lo ocupé. Como les digo, o sea, ¿quién graba una serie esta? Dios mío. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Voy a seguir explorando. A ver, es que ya estamos, se puede decir que medianamente armados. Me puede hacer un pico de iron y seguir explorando. Pero como les digo, o sea, a ver, aquí hay un desierto. Aquí hay un fucking desierto. ¿Qué es eso que se vaya? Ah, es un creeper. Wow. Y algo que se movía ya por las cosas aquellas, sí. A ver.
¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué es eso? A ver. ¿Cómo? No, son alucinaciones, ¿sabes? Es que ya está muy noche, o sea, no sé qué. Voy a llorar. Me están llorando los ojos. Es que ver la luz de la. Esto debería prender fuego, pero. Ahí hay una casa de la bruja. Hay una casa de la bruja, perdón, se escucha. A ver. Que hay una casa de la bruja. Dando la fucking bruja. No tengo nada con qué lanzarle. Es que eso sí nos toca. Aquí estoy esperando que se vaya. Ahí está, se está yendo, se está yendo. Es que nos detecta. No sé cuántos bloques, chicos, me puede detectar. Porque tiene su distancia. Igual voy a subir algún día un video sobre la bruja para yo también aprender. A ver, voy a bajar por acá. A ver, vamos a irnos por aquí. Y si nos toca con la bruja, no sé si pueda morir con esto. A ver, es que no tengo comida, también no me he fijado en eso. Vamos a comernos el pan. A ver, vamos a comer rápidamente. Rápido. Perfecto. Voy a tratar de no ir corriendo para que no se me gasten los muslitos. A ver, ahí anda la bruja. La bruja, según yo, solamente es un mob, no tiene que ver nada. A ver. Sigo chief, no, mira. Ira. ¿Qué anda haciendo? Chicos. A ver. Voy a ponerme. Le vamos a robar la casa a la bruja. Si llega la bruja, voy a estar muerto, no se sepan. A ver. Si consigo vidrio, puedo llevarme pociones de regeneración. A ver. ¿Dónde anda la bruja? Si salgo y la bruja me pega una poción de daño, o sea, o de veneno, me va a matar. Dios mío, esto está intenso. A ver. Entonces, bloques. Maldita sea. ¿Para qué me meto aquí? Dios mío. Es que anda la bruja ahí rondando. A ver. Posiblemente está aquí afuera, pero. A ver, ¿cómo le hacemos? Me voy a escapar, me escapo. Pero. Dios mío. A ver. Anda la bruja y es que no te voy a ver nada. No miro nada. Y aparte creo que la bruja puede detectar nuestra entidad. A ver. Vámonos. Por aquí. Primero voy a romper este para después romper el de arriba y no atascarme. Dios. Espada en mano. A ver. ¿Para dónde me voy? En el agua me puede alcanzar, es muy rápido. Fuga. Ahora vámonos. Mire. No, salimos con éxito. Uf, es que necesitamos vidrio para después infiltrarnos y con eso podemos hacer pociones, no sé si sepan, chicos. A ver, antes de que cambie el efecto, porque cada la bruja se pone a hacer pociones y vamos a hacer esto. Es que estoy gastando madera. Incluso, chicos, si les gusta, quieren que haga una serie o que nunca. Es que yo pienso que en esta serie, chicos, la voy a hacer que nunca dormamos, porque muchos me lo están diciendo. No duermas, chicos. No duermas, Android, para que encuentres actividad paranormal. Es que, Dios mío, no sé qué hago haciendo esto, coche. Es que me da cosas hacer esta serie. Ya no tengo piedra, en serio, anduve media hora minando. Ay. Voy a quitar esto. Dios. Ahí está. A ver. Vamos a romper esto. Lo rompemos. Y hacemos un horno. Cocinamos las pociones. Y ya cocinando las pociones, hacemos frascos de pociones. Y con esas. Vamos a robarnos las pociones que tiene la bruja ahí y las llenamos. A ver, aquí está. A ver, tenemos esto, tenemos los hornos, ponemos esto aquí, ponemos esto ahí y hacemos esto. Perfecto. A ver, esta vaca la vamos a matar porque ocupamos carne y voy a cocinar también la carne que necesitamos comida. La bruja. ¿Anda la bruja por allá todavía? Creo que no. A ver. Creo que se fue. Igual, chicos, creo que si matamos a la bruja nos da pociones o algo así. Pero no, ahorita no traigo suficiente. Se puede decir que con qué regenerar. Porque si me pega una poción de daño o una poción. Me envenena y después me tira una poción de daño, voy a estar muerto. A ver, vamos a ir a matar acá y sirve que vemos un poco el camino. A ver, por acá está el. A ver. Primero.
Es que tengo que ver muy bien si no viene la bruja. Es que estamos en bioma en pantano y la bruja anda por todo aquí al igual. Bueno, estate atento de todo. A ver, Dios mío. Es que, no sé, chicos, ustedes han jugado Minecraft de noche y que Minecraft, no sé, o sea, es que es muy, se corta. Es que no sé, o sea, es muy raro. A ver, vamos a quitar esto por acá. Vamos a craftear frascos. Yo creo que con unos 3 frascos, 6 frascos, perfecto, perfecto. Voy a craftear bloques. Me la estoy jugando, pero yo lo saco. A ver, yo lo. Voy por pociones, chicos. Posiblemente me mate la bruja, pero igual. A ver, creo que no me alcanza, o sea, no tiene tanta velocidad. A ver, fue un grave error. Anda la bruja, corre, que anda la bruja aquí adentro. A ver, no anda adentro. O algo, miren, o sea, ahorita se va viviendo, se me hace que anda. Ahí vi como un efecto, ay, Dios mío. Esto me cagó, pensé que era algo. A ver, Dios mío, a ver, está lleno. Ah, tengo que, está perfecto. Está, ya la llenamos, ya llenamos, chicos. Ya tenemos poción de curación instantánea. Tenemos 2 pociones, chicos. Que esto a la hora de pelear, a ver, no puedo hacer más. Creo que ya se le acabó, o sea, ya no completa para otra. Me voy a llevar, chicos, el caldero. Está perfecto, me llevo el caldero. Que igual, chicos, cuesta iron. Y no lo podemos robar. Dios mío, pobre bruja, ya la saqueamos toda. A ver, chicos, vámonos. Vámonos, cocinamos. A ver, se me hicieron pociones arrojadizas, no sé por qué, pero bueno. Vamos a cocinar la comida, que es muy importante ahorita. Cocinamos la comida y mañana posiblemente exploraremos un poco. Igual, chicos, tenemos que andar atentos. Cocinamos el iron que nos falta, nos hacemos el full iron y después ponemos aquí. A ver, ¿dónde está? A ver, yo tenía otro, aquí está. A ver, perdón, chicos, si soy un poco torpe, pero es muy noche, o sea, es muy muy noche. A ver, voy a cocinarlo esto. Lo meto esto y esto también. Y para, chicos, espero que les haya gustado este episodio. Dios mío. Y yo pienso que el futuro episodio o el siguiente episodio, chicos, vamos a ver si podemos explorar un poco más, chicos. En este momento estamos aquí justamente a un lado de la mina donde nos quedamos en el anterior episodio. Vimos una casa de la bruja, la cual pudimos saquear y encontramos pues efectos de pociones. Tenemos un libro con suerte marina 3. Y creo que con esto, chicos, díganme, creo que con esto, si me pongo a pescar, puedo sacar cosas épicas. Y pues nada, chicos, yo me despido. Cuídense mucho y ya saben, no juegue Minecraft porque te dicen estas horas, la verdad. A pesar de que no pasa nada, yo pienso que no pasa nada, chicos. Te estás desvelando mucho. Yo pienso que voy a terminar muchas ojeras. Se supone que en estas vacaciones, chicos, iba a dormir más. Y veo que a mis suscriptores les gusta que me desvele. Y pues nada, chicos, no pasa nada. Solamente, pues ya saben, posiblemente de la serie, pues vamos a ver qué podemos encontrar en esta serie. Más que todo, ver si vamos a encontrar algo que llame la atención. Así que pues nada, chicos, yo me despido. Cuídense mucho. Adiós.